dell'Evangelio di San Lucas, nel capitolo 11, versículo 5 a 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, ¿te das cuenta? Insiste en la insistencia, valga la redundancia. Porque la parábola dice, si un amigo va y le toca al otro amigo y le insiste y le pide y le dice, el otro llega un momento en el cual, así sea para que no lo moleste más, le va a dar lo que le pide. Es la perseverancia en la oración, es la insistencia en la oración. De lo cual es un ejemplo muy gráfico el rosario. En el rosario, 50 veces, estamos diciéndole a María que ruegue por nosotros, que no nos vaya a dejar perder el reino de Jesús, el reino eterno. Pedimos entonces con insistencia. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el aprendizaje con Jesús. Insistir, persistir, estar siempre allí. Hoy, cuando celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ojalá vayamos tomándole mucho amor al Santo Rosario para que desde allí desgranemos sin cesar ese pedir el reino de los cielos, la salvación, la gracia de Dios que viene de Jesús. Te bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.